Se disputaron las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol este fin de semana y el Club Atlético Pantoja fue contundente al vencer 4-1 a Atlético Vega Real en el estadio El Cóndor, poniendo pie y medio en la final. Los goles de Pantoja fueron marcados por Gerard Lavergne, doblete de Gerard Fancetti y Brian López. Descontó por los locales Don Luis Eliader. En la otra semifinal tuvimos a Cibao FC derrotando por la mínima diferencia al Moca FC y el único tanto del compromiso llegó en la segunda mitad por medio de Carlos Ventura. El delantero naranja hizo la anotación en el minuto 56 de cabeza tras un centro desde la banda izquierda. El Cibao FC está muy cerca de avanzar por séptima vez a una final y los partidos de vuelta serán el próximo sábado 1 y 2 de octubre para definir los finalistas. Para más información, accede a record.com.do.